Generalmente es imposible abordar en media hora, en el tiempo de este programa, todos los elementos del tema que se trae. En el caso de hoy creo que sería doblemente imposible. Vamos a aproximarnos a una realidad muy compleja, pero eso no puede impedir que sea parte del debate en los medios públicos este tema de hoy. Vamos a hablar esta vez acerca de los precios en la Cuba de hoy. Causas, factores que inciden, qué se hace por transformar esa realidad, qué se está haciendo bien, qué es lo que no anda bien, qué es lo que anda mal. Repito, es imposible decirlo todo, pero creo que bien vale la pena contar con autoridades que tienen una responsabilidad clara, directa, definida en este asunto, un asunto que nos afecta a todos de una forma u otra. Está aquí en el estudio la viceministra primera de Finanzas y Precios, el coronel que es jefe del órgano de seguridad pública de la Dirección General de la Policía y el jefe de verificaciones fiscales de la Fiscalía General de la República. Por supuesto que estas personas y las instituciones que representan, hay que decirlo, ellos no son los únicos responsables, pero ellos sí tienen funciones muy bien definidas, ellos y las instituciones, que pueden y que deben ser explicadas aquí. Y ellos están en total disposición de hacerlo. Así comenzamos. Adelante. Marixa Cruz García, viceministra primera de Finanzas y Precios. Bienvenida, viceministra, al programa. Buenas noches, muchas gracias, un placer poder estar aquí. Por primera vez con nosotros. Está también el coronel José Antonio Sáez Torres, ya decía que es el jefe del órgano de seguridad pública de la Dirección General de la PNR y es su segunda vez. Buenas noches, muchas gracias por su invitación al programa. La invitación por segunda vez al programa. Correcto. Y está con nosotros Luis Pérez Morales, también su segunda vez, fiscal jefe de la Dirección de Verificaciones Fiscales, todo el área de las verificaciones fiscales de la Fiscalía General de la República. Fiscal, bienvenido también. Gracias, Humberto. Un placer estar nuevamente en el programa. Correcto. Bueno, vamos a comenzar con usted, viceministra. Aquí, si los caballeros, el coronel y el fiscal están de acuerdo, vamos a dar el 80% del tiempo del programa a la viceministra primera y un 10% para cada uno de ustedes porque vamos a hablar de precios y hay una función clara de la policía, hay una función clara de la fiscalía, pero nos parece que el papel primario ha de ser del ministerio, ¿de acuerdo? De finanzas y precios. Viceministra, yo traigo algunas ideas y usted me dirá si esto tiene o no incidencia directa en los precios y si las medidas que estamos tomando ahora están buscando solucionar esto. Primero, oferta de bienes y servicios, todos sabemos que es insuficiente en el país. La inflación que tenemos, desequilibrios financieros, alto déficit fiscal, insuficiente producción agrícola, alta cantidad de dinero circulando en el país que no llega nunca a los bancos, la no incorporación de muchas personas al trabajo, la baja productividad en muchos lugares, ¿son o no problemas que inciden en los precios que tenemos hoy en Cuba? Todo lo que usted ha mencionado, Humberto, tiene que ver con el incremento de precios. Una adecuada oferta de recursos complica los precios y es una de las causas que inciden en el incremento de los precios. También otros temas relacionados con no lograr la recuperación de las producciones, no lograr una recuperación de la industria, no generar los bienes y servicios necesarios, la escasez de ofertas y de productos básicos para la población son causas esenciales en el incremento de los precios y la inflación que hoy tenemos en el país. ¿Cuál de todos estos problemas debemos resolver primero? Todos tenemos que resolverlo primero. Todo no lo podemos hacer a la misma vez, pero tiene que haber una secuencia en las medidas. ¿Todos primero y todos a la misma vez o cómo es la cosa? Todas las causas tenemos que identificarlas y tenemos que resolverlas. Todo no lo podemos hacer a la misma vez, pero tampoco una sola medida aislada va a resolver el problema de los precios. Tenemos que hacer una combinación en correspondencia con la situación que tenemos y con lo que se ha identificado para poder ir resolviendo progresivamente cada uno de los problemas. Es esencial recuperar los niveles productivos, es esencial que existan ofertas para que los precios puedan bajar y también tendremos otras distorsiones que tenemos que ir corrigiendo. En función de eso, hay medidas aprobadas por el gobierno, medidas que aisladas no van a tener resultados, pero la combinación en una secuencia sí pueden traer resultados para resolver los temas. Yo creo que aquí la idea de la sistematicidad es fundamental. Si hacemos o buscamos la solución de estos problemas, en mi opinión, por campaña, no vamos a sostener nada en el tiempo, viceministro. Estamos de acuerdo.
todo tiene su lógica y todo tiene su tiempo. Nosotros tenemos que, todos los problemas no los tenemos resueltos y tenemos que buscar medidas parciales, medidas eventuales, medidas que nos ayuden a, en el tiempo, a ir resolviendo los problemas y sobre todo sostener, no lograr sostener los crecimientos. Buscar alternativas que nos ayuden a contener. En ese sentido, y teniendo en cuenta todo lo que se ha planteado, se han implementado medidas en esta materia. Hay un plan aprobado en el país de inspecciones de precios. De inspecciones de precios mayoristas e inspecciones de precios mayoristas. Minoristas y mayoristas. Mayoristas y minoristas. Que tienen un plan que está por territorio, que es aprobado y que es al sistema estatal y no estatal. Sí. Así que el tema lo tenemos en la economía, en los actores estatales y no estatales. Esas inspecciones de precios en la vida cotidiana son diarias. Ese es el trabajo del inspector. Pero yo le voy a preguntar de los inspectores y de lo que se está haciendo ahora más adelante. Pero primero, ¿qué es un precio abusivo? De acuerdo a ustedes que son el Ministerio de Finanzas y Precios. ¿Qué es un precio abusivo? ¿Qué cosa es un precio especulativo? Para mí abusivo es el que yo no puedo pagar con mi salario, con mis ingresos. Especulativo, es lo mismo, oigo un término, oigo el otro, precio abusivo, precio especulativo. Es un tema, definir un tema, este concepto es complejo por lo que aquí... Vamos a hacerlo de la forma más sencilla. Pero un precio abusivo es el precio que su crecimiento esté por encima de los rangos de razonabilidad de un mismo producto, de productos de similares características en una familia de productos. Le pongo un ejemplo. Un precio abusivo es cuando el mismo producto con diferentes características tiene distorsiones en sus precios. Estamos hablando cuando, por ejemplo, en una ficha de costo hay un producto que tiene, además de todos los gastos que tiene en su formación, tiene por encima de eso desproporción razonable. Desproporción. Y eso tiene mucho que ver con también el poder adquisitivo, porque usted lo define. El tema de abusivo también tiene que ver con la capacidad de adquisitiva de la población. Y especulativo son los precios que en el país tenemos diferentes métodos de formación de precios. Precios centralizados de organismos competentes, como por ejemplo el Ministerio de Finanzas, que tiene la responsabilidad de la formación de precios de la tarifa eléctrica, de la tarifa del agua, de algunos medicamentos. Centrales, a nivel nacional. A nivel central tenemos los organismos que también tienen descentralizadas facultades en formación de precios de algunos productos y tenemos los precios descentralizados en los gobiernos, fundamentalmente en los territorios de productos agrícolas. Cuando el precio está por encima de lo que está aprobado, se considera un precio especulativo. El especulativo es el que no es el que está por encima del que aprobaron los que tienen que aprobarlo, los que están facultados, ya sea a nivel nacional o a nivel de territorio. Y el abusivo, cuando le ponen una cantidad desproporcionada más allá de los costos y de la ganancia lógica. ¿Es así? Así mismo. A mí me gustaría en el concepto... No soy especialista en el tema, pero para mí abusivo y especulativo, me encantaría que tuviera más relación con mi bolsillo, con el poder adquisitivo de las personas, por lo menos en una sociedad como la nuestra. ¿Dónde hay más violaciones de precios hoy? ¿En el sector estatal o en el no estatal? ¿Dónde hay más precios especulativos y abusivos? Son dos preguntas diferentes, pero se relacionan. En el sector estatal y en el no estatal tenemos violaciones de precios. ¿Dónde hay más, en el estatal o en el no estatal? En los dos. Lo que pasa es que la relación tenemos que verla desde el punto de vista que en los últimos tiempos hay una diversificación de actores no estatales. Y eso, por supuesto, que es más diverso, hay más diversidad. Se nota más en el sector estatal. Está más abierto, está más visible, pero en el sector estatal tenemos muestras, información y tenemos en muestreos que hemos realizado que también tenemos violaciones de precios. Hábleme de los inspectores entonces. Yo sé que desde julio hacia acá, a partir de indicaciones del gobierno de la República, se están dando pasos muy firmes, hay resultados que ustedes pueden mostrar, pero dígame cómo están organizando esto. Sé que los inspectores están reforzando su función en los municipios. ¿Quiénes son los inspectores que están? ¿Hay más inspectores ahora? ¿Quién manda a estos inspectores? ¿Quién controla lo que hacen los inspectores? Yo le explicaba que el sistema tiene aprobado inspectores mayoristas y minoristas en los sistemas de los gobiernos. O sea, los que van al comercio mayorista y al comercio minorista. Y al comercio mayorista y al minorista. Sí. Inspectores de la DIS, inspectores mayoristas en finanzas. Y esos son inspectores que tienen en sus funciones un trabajo diario y sistemático. Ahora, a partir
de las medidas que hemos venido tomando, de buscar alternativas, de buscar soluciones parciales, que por supuesto todas están en estudio, se ha diseñado un sistema de trabajo integrado desde el mes de julio y hasta la fecha, que tiene que ver con unir inspectores en un territorio, inspectores de la DIS, inspectores de finanzas, inspectores de todos los grupos de inspección que tienen esa responsabilidad. El MINSIN, el transporte, sí. Inspectores de todos los organismos que tienen esa responsabilidad, la agricultura. ¿Esto usted cree que está dando resultados? Sí, nosotros nos parece. ¿Por qué? Bueno, primero porque no tenemos los cuerpos de inspectores cubiertos en las estructuras nuestras. Todos los inspectores no están. Todos los inspectores no están cubiertos. Y tenemos en unos territorios más que en otros, pero en resumen, no tenemos todos los cuerpos de inspectores preparados. Y también tampoco tenemos, estamos en un programa también de capacitación de los inspectores. En un municipio que con las características propias de un municipio, hemos identificado que cuando unimos los grupos tenemos más efectividad, porque somos más integrales, porque entonces no vamos a revisar un tema puntual de precio o un tema puntual de la ONAT o un tema puntual de un organismo, sino que vamos a integrar. Está bien, aquí usted está hablando de la integración, de la cantidad, de tener cubiertas las plazas y de integrar a distintos tipos de inspectores. Pero ¿quiénes son los inspectores? Si yo quiero ser inspector, toco la puerta de un lugar y ya mañana soy inspector porque faltan inspectores. ¿El que es la peor persona del pueblo puede ser el inspector? No. ¿Del que hay la peor opinión? ¿El que ha pasado por 5 instituciones del Estado y ha salido mal parado en las 5 y es el que va después a dar lecciones o a inspeccionar algo? No, mira. Pero ocurre esto. Sí ocurre y nada es absoluto, pero lo que sí, un inspector tiene unos mecanismos de selección. Así que para seleccionar un inspector existen procedimientos de selección, de identificación, de chequeo. Que usted reconoce que fallan a veces. Que sí falla. Nosotros sabemos que hemos tenido casos de inspectores corruptos, que hemos tenido casos de denuncias de la población y cuando hemos verificado, tiene la población la razón. Tenemos inspectores que violan el código de ética, tenemos inspectores sin escrúpulos que se abusan del cargo, eso, pero también tenemos ejemplos de inspectores estables en los grupos de inspección que aún en condiciones adversas, porque fíjense, el inspector está en la calle, está directo con el pueblo, en condiciones a veces de logísticas no adecuadas, porque no tenemos. No habrá que atender mejor también al inspector, pensar quizás en un mejor salario, en más atenciones, tanto morales, espirituales como materiales. Dentro de las medidas que estamos diseñando y estudiando está la atención diferenciada a los inspectores, cómo atender a los inspectores, incluso cómo perfeccionar los mecanismos de selección, de seguimiento, del acompañamiento, de la atención a la persona. ¿Cuáles son las medidas? Estaba leyendo algunas opiniones por aquí, que de julio en adelante, estos grupos de inspección, quiero que venga conmigo, por favor, porque en una gráfica pudiéramos entenderlo mejor. ¿Cuáles son las medidas principales que están aplicando? Aquí podemos ver números incluso, en esta recta del año de julio en adelante, este grupo de inspectores en el país, viceministra. Mire, como le explicaba, este sistema de trabajo está diseñado para realizar estas acciones dos veces en el mes. Así que todos los días se hace la inspección que corresponde, pero dos veces al mes hacer este tipo de inspección. Lo hemos hecho desde el mes de julio hasta la fecha y se han identificado varias acciones se hacen en estas inspecciones. Primero, existe la venta forzosa. Nosotros, o sea, estas son las medidas que aplican medidas ante la violación. Aplicadas ante la violación. De violaciones de precios. De precios. De los precios tanto nacionales como los establecidos en los territorios. Sí. ¿Qué es una venta forzosa? Han aplicado 5.857 ventas forzosas. ¿En qué consiste? Mira, le damos mucha importancia a la venta forzosa. ¿En qué consiste? La venta forzosa, tú estás haciendo una acción de inspección, llegas a un establecimiento, detectas una violación de precio de un producto que tiene un precio. Vamos a poner el ejemplo de los 6 productos que fueron una de las medidas que hemos tomado, de los 6 productos que tienen precios máximos. O sea, el pollo, el aceite. El pollo, el aceite, el detergente, la salchicha y la leche en polvo. Bien. Vamos a poner un ejemplo del pollo. Llegas a un establecimiento, estás en la acción de inspección y detectas que se está vendiendo el pollo por encima de lo que tiene la norma establecida en la resolución 225. En ese momento se actúa de inmediato. En el caso del pollo? 680 pesos el kilogramo. El kilogramo. Es una libra, 310 pesos. ¿310 la libra? 310 pesos la libra.
detectamos, el grupo de inspección detecta que la libre pollo no está al precio aprobado de los 310. Pues entonces, en ese mismo momento, en la acción de control, se exige la venta al precio establecido. No solo del producto que está en el mostrador, sino que se revisa la disponibilidad de ese producto y en el mismo momento, con las disculpas a la población, exigimos, verificamos y controlamos que el pollo se venda al precio que está. Si ya yo me iba con mis habitas de pollo y estoy en la esquina y yo lo acabo de pagar por encima, usted regresa y hay que devolvérselo. Lamentablemente, cuando llega la acción de control, ya la población también compró, fueron, claro. Ya hay personas que se fueron con esa afectación. Esto ha pasado en 5.857 oportunidades. Convoco a la población a través de las redes sociales, a través de los espacios que tenemos, a confirmar esta información que nos da la viceministra primera, si ha ocurrido en 5.857 lugares de todo el país o son provincias específicas. De todo el país. Estas son acciones de control en todos 168 municipios del país y en todas las provincias. Y fíjese, es una de las medidas que más prioridad damos. ¿Por qué? Porque evidentemente enseguida la población recibe el beneficio. Claro. Tú estás claro. en una cola, tú estás adquiriendo un producto y tú recibes el producto al precio y evidentemente es una medida que el pueblo lo puede evidenciar en el momento. Ahí no cierran el establecimiento, no. Pero han cerrado más de 1.000 ustedes. En el caso del cierre de establecimiento, es una medida accesoria. ¿Por qué accesoria? Porque no es principal, pero se hace fundamentalmente cuando hay violaciones de carácter legal, que tiene que ver con la inscripción en el registro comercial, con tu autorizo a vender minorista, dudamos del proceder de los productos porque sí. No se muestra legalidad en la presentación. También cuando no tenemos las cuentas bancarias fiscales. O sea, aquí sí cierran el establecimiento. Esencial para los controles y el control fiscal y el cobro de los impuestos. ¿Y el decomiso? Y en el decomiso, también, ¿cuándo se hace un decomiso? Se hace cuando la violación es grave, cuando de verdad cuando el producto no se sabe de dónde viene, cuando además no tiene calidad el producto. Esta es una medida que tiene... Más bien la dejamos para cuando se está trasladando un producto, hay un camión que va a participar en una feria o en una actividad y entonces en su actuar sobre él no ha llegado al lugar, no está la población comprando el producto, pero hay indisciplinas porque no tiene los documentos, porque no tiene la factura, porque no logra demostrar. ¿Para dónde van estos productos decomisados? Ahora, en el caso del decomiso, hay un acta de decomiso que se hace en el acto de la acción. Sí. En esa acta se queda qué productos son, qué calidad tiene el producto, y hay en cada territorio, debe haber procedimientos establecidos para ese actuar. En correspondencia con el producto, el gobierno del municipio, su autoridad, máxima autoridad, decide para qué lugar va ese. ¿Qué impide que la población sepa para dónde van esos productos decomisados? Fundamentalmente estos productos, depende de la característica del producto, sí. Van para actividades sociales. Estamos hablando de círculos infantiles, estamos hablando de escuelas, pero de policlínicos. Pero hay que decirlo más, yo creo, que se sepa directamente. La población lo percibe porque siempre la población es parte de ese territorio, está su niño, está su persona, pero... Coincidimos con usted que tenemos que lograr, y yo creo que hay canales. Miren, estamos en un proceso de rendición de cuentas. Existe la Asamblea Municipal, el pueblo participa. De hecho, estamos transformando la participación del pueblo en la toma de decisiones, en los planes de la economía, en el presupuesto, en que se tengan en cuenta sus quejas, sus planteamientos más envejecidos. Y yo creo que es una oportunidad propicia, y en eso hemos insistido, para que el pueblo conozca el destino de eso. Gracias, viceministra. Quiero ir entonces, coronel, con usted y después, fiscal. ¿Cuál es la participación de la policía en materia de control de precios? ¿Qué tienen que ver ustedes con este asunto? Bien, Humberto, el Ministerio del Interior, con sus órganos de enfrentamiento, principalmente la Policía Nacional Revolucionaria, la Dirección Técnica de Investigaciones, el DTI, y la Dirección de Investigación Criminal, ¿sí? Forman parte de este enfrentamiento y de las acciones que acomete el Estado en función de resolver esta problemática que muy bien describió la compañera viceministra. ¿Qué hacen ustedes concretamente? Nosotros concretamente fijamos la actuación de Minin en cinco momentos. ¿Cinco? Cinco momentos. Cinco momentos, sí. A ver, ¿cuáles son? En primer lugar, nosotros hacemos uso de la prerrogativa, o sea, la facultad que nos da el decreto 30 desde el año 2021 de aplicar multas, y repito, estas multas tratamos por toda la mente de evaluar la situación y que se correspondan con lo que describió la viceministra, o sea, aquellas que se aplican sobre, donde se imponen precios abusivos a la población. Imposición de multas. Imposición de multas. Aquí el segundo vemos, momento está asociado al acompañamiento de los cuerpos inspectores
por peticiones de estos propios cuerpos. ¿Dónde se hace el acompañamiento de este policial? Cuando van a actuar en escenarios donde evidentemente son lugares complejos por la masividad de personas que concurren a estos lugares, tanto a realizar las ventas como las compras de los productos, esto ahí, por la existencia de elementos que van allí de forma ilegal a realizar las ventas también, por la existencia de personas con antecedentes penales que pudieran también acometer acciones que denigren a los inspectores, o sea, que vayan en contra de la integridad de los inspectores. Esta presencia nuestra no significa que haya un policía con cada inspector, es una presencia más bien disuasiva para evitar que esas conductas se puedan agravar, ¿verdad? Se puedan agravar. O sea, bien. Ustedes tienen identificados los lugares en los pueblos, en los barrios, en las comunidades donde se desarrollan estas ventas, estas ferias, y la policía debe acompañar a los inspectores, debe estar ahí en esos lugares. Sí, prácticamente en todo el país hay lugares más complejos que otros. Sí. Entonces, las cabeceras provinciales fundamentalmente. Pero ustedes tienen identificados esos lugares. Tenemos identificados. ¿Hay algún lugar de eso donde se vaya de control la situación y la policía no puede entrar, los inspectores no puedan entrar y los que venden toman el control de la situación ahí? No, en todos los lugares. Eso no existe en Cuba. No existe. En cualquier lugar de esto, el jefe de sector solo puede entrar al lugar. El jefe de consejo puede entrar al lugar. La policía puede entrar al lugar, lo que, repito, se acompañan a los cuerpos inspectores en los lugares más complejos para evitar situaciones con los mismos. Cualquier persona que tenga una situación puede acercarse a ese agente de la policía que esté cerca y comunicársela sin ningún problema. Sin ningún problema. Bueno, búsqueda de información sobre violaciones de precios, respuesta a las denuncias que reciban, acciones con los deudores. Hábleme de estos tres elementos. Se trata fundamentalmente de... Nosotros tenemos sistemas de descubrimiento públicos y secretos. Este sistema de descubrimiento están dirigidos a la búsqueda de información sobre violaciones de precios, sobre otras irregularidades, sobre comercialización de productos que a veces que la obtención no es lícita, sí. Y en correspondencia con ello también trasladamos informaciones a los cuerpos inspectores, o incluso algunas de estas informaciones llegan a formar parte de denuncias penales dirigidas a abrir procesos para, evidentemente, profundizar en todo esto. ¿Con los deudores de multas? Con los deudores de multas, evidentemente, hay una acción conjunta con el Ministerio de Finanzas y Precios. Hay un protocolo de colaboración que va dirigido en dos direcciones fundamentales. Primero, realizamos acciones conjuntas con ellos. Se citan a los deudores a las estaciones de policía. ¿De las multas por los precios? De las multas por los precios, fundamentalmente. Por cualquier tipo de multa. Pero bueno, fundamentalmente de también este tema por los que precios. Tenemos. Ahí entran las multas de los precios. Cuando un agente de la policía detiene a alguien y busca en el sistema de ustedes, ¿ustedes saben si alguien debe una multa? Sí, las bases de datos del Ministerio de Finanzas y Precios están conectadas con la policía. Deudores, están conectadas con nosotros y nosotros sabemos de antemano cuando una persona es deudora, el monto de la multa, el tiempo que debe esa multa y en correspondencia con las características de la persona y bueno, también el monto de la multa, se conduce o no a una estación de policía. Y una vez allí se determina, se puede conveniar el pago por parte de los gestores. A veces paga la multa en sí. El momento y otras veces, en los casos más críticos, se le puede formular denuncia después que hagan un expediente sobre el mismo. Vamos con el fiscal, se nos está agotando el tiempo, pero fiscal, ¿cuál es el papel de la fiscalía en materia de control de precios en el país? Humberto, concretamente la fiscalía participa como uno de los órganos que enfrenta a los precios, fundamentalmente en el cumplimiento de las misiones, control de la legalidad, a partir de la ejecución de acciones de control, ya sean verificaciones e investigaciones, que de manera general utilizamos e insertamos los especialistas de finanzas y precios, especialistas de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, de las direcciones de inspección estatal. En función de eso, realizamos acciones de control como la que tenemos prevista, es decir, como parte de este sistema de trabajo creado para apoyar y para garantizar las medidas del gobierno, tenemos prevista en el último trimestre del año realizar una acción directamente dirigida al control de estas tres problemáticas, y precios, al tema de la bancarización y al tema de las obligaciones tributarias. ¿A dónde van a ir? ¿A qué provincias? ¿A qué sectores? Es una verificación que se va a hacer en todas las provincias del país y abarca tanto la forma de gestión no estatal como al sector estatal. ¿Las personas que tengan denuncias, inconformidades en materia de precios, pueden denunciarlo también a las fiscalías de su municipio? Correcto. Hay un sistema de atención en la fiscalía que tiene varias vías, incluyendo la vía telefónica, que de manera anónima o de forma presencial o con nombre pueden acercarse a la fiscalía y la fiscalía está obligada a realizar la comprobación. Lo hace directamente, ya sea en estas acciones de control, lo puede hacer requiriendo la investigación a los propios organismos impositores, o lo puede hacer en el caso que sea un hecho tipificado como delito, se traslada a la policía y se procede
a realizar la denuncia. Eso incluye también las conductas impropias, ilegales de algún inspector, y que esto pueda derivar en un hecho que tenga una investigación después penal. Es así. La Fiscalía no solo acompaña a la dirección del país en este tema en función de controlar la legalidad, en función de los que realizan la venta o la comercialización o la prestación de servicios, sino en función también de controlar la legalidad en el caso de los organismos impositores. A finales del año anterior hicimos una acción de control como parte de la directiva que aprueba todos los años la Fiscal General para comprobar este tema, y tuvimos detectados más de 290 violaciones cometidas por el sistema de inspección, varias de ellas incluso constitutivas de hechos delictivos. Viceministra, concluyo con usted. Los inspectores tienen un plan de multas todos los días. O sea, tienen que cubrir este talonario y no puedo regresar a la oficina si no puse todas estas multas. No hay existe un plan. No existe un plan de multa por inspector. No existe. El inspector pone la multa si existe la violación. Ahora, lo que sí tiene que tener un plan es el cobro de la multa, porque toda la multa que se impone hay que cobrarla. ¿Para dónde va el dinero de esa multa? ¿En qué se usa? El dinero de lo que se paga. El dinero de la multa va al presupuesto y es un ingreso cedido. ¿Al presupuesto de dónde? Al presupuesto del municipio. ¿Del municipio presupuesto donde local, se puso la multa? Donde se tú impones la multa, donde está la indisciplina y la infracción, donde se hizo la acción de inspección, ahí se pone la multa y ahí se cobra y el dinero va para el presupuesto. Contribuye con los ingresos. Aunque el multa, no, aunque no es un ingreso deseado, porque lo aquí... Claro. No, el municipio no creo que deba aspirar a desarrollarse por la multa. El tema no es poner la multa, el tema es cumplir la política de precios. Fíjese que en estos sistemas de trabajo estamos vinculando llegar hasta el final. Es la violación del precio, el pago de la multa y el control en la acción fiscal. ¿Qué vamos a hacer con los que siguen violando los precios, a pesar de que usted decomisa, que le cierra el establecimiento, multas bien grandes, y siguen violando? Bueno, con los que siguen violando, caerá sobre ellos el precio de la ley. Por ejemplo, se actualizó el decreto ley 91, que es una de las normas en las resoluciones de los autores no estatales. Está el incremento de las cuantías de las multas en la infracción cometida en correspondencia con los decretos. Se está incrementando el valor de la multa. Y este sistema de trabajo tendremos que lograr estabilidad, tenemos que lograr sistematicidad y no detenernos. Para no detenerlo, para que la población reciba el beneficio. Yo creo que aquí lo importante es que se sienta el cambio, pero no solo que se sienta, que exista el cambio y que en la población esa transformación permanente, más allá de un concepto técnico de precio especulativo o abusivo, yo creo que el acceso para la mayor parte de las personas, acorde a sus ingresos, acorde a sus sacrificios, a lo que usted ha ganado en la vida, de estos productos, de estos servicios básicos, y que evidentemente es un problema que no está resuelto. Reitero, creo que ese es el medidor principal. Dos cuestiones antes de terminar el programa. Hace algunos días creamos, y aquí está la imagen en WhatsApp, un grupo donde vamos a ir regularmente, un grupo en WhatsApp, poniendo informaciones asociadas al programa. Tras nuestra salida al aire estaremos actualizando también algunos temas de interés. Usted puede buscarlo, Hacemos Cuba, espacio de la televisión y la radio en Cuba. Apenas 50 seguidores, tiene muy poquitos días, pero usted puede buscarlo en WhatsApp. Y segundo, próximo miércoles estaremos en Radio Rebelde para continuar después de las 7:10 con los tres invitados en el análisis de estos asuntos. Hemos hablado aquí apenas de algunas de las soluciones que por sí solas jamás van a conducir a una transformación real de los precios. Es que sin trabajar, sin ser eficientes, si nosotros no aprovechamos la jornada de trabajo, si no hacemos lo que nos toca, a mí aquí, a usted allá, a cada uno, si no lo hacemos bien hecho, sin eso, mire, podremos tener un inspector honesto, podremos tener al inspector perfecto al lado de cada vendedor, al inspector perfecto al lado de cada servicio que se preste. Esa no va a ser la solución. Cientos, miles de multas cada día, decomisos, cierre de establecimientos, por sí solas, a mí me parece que tampoco van a ser la solución, lo han dicho los invitados. Se requiere de un país entero trabajando, un país entero aportando, se requiere, hay que encontrar fórmulas atemperadas a nuestra realidad. Y algo que escucho una y otra vez, que ha insistido una y otra vez el presidente, el primer ministro, no se puede perder de vista jamás a los que tienen menos recursos, a los que están en situaciones de vulnerabilidad. Ante cada medida, ante cada análisis, la mirada hacia los jubilados, la mirada hacia los pensionados, hacia las personas que no pueden trabajar. La vocación humanista es la esencia de este proyecto social. Jamás podremos perder eso, por muy difíciles que sean los momentos como este u otros. Así ha sido y así debe ser hasta hoy. Vamos a seguir de cerca la evolución de las medidas que hoy se aplican y vamos a buscar también, con esa responsabilidad que exige y que merece nuestro pueblo, traer los análisis más oportunos y aportadores a los medios de comunicación. Gracias por la atención y les espero en Radio Rebelde la próxima semana.